¿Y qué tal, chicos? Bueno, mira estos accesorios, todos gold, todos accesorios dorados. Te voy a enseñar a tenerlos. Son cinco accesorios épicos, Valquiria dorada. Es en este juego, entra en este juego. Lo primero que te van a dar este accesorio al entrar la primera vez. Esta ropa toda dorada de oro. Te sales del juego y vuelves a entrar y te van a dar los cachos del diablo dorados, todos llenos de oro. Una vez que entras al juego la segunda vez, vas a buscar el tercer accesorio, chicos, que te lo dan en esta pirámide. Mírame bien, sígueme. Aquí vengo acompañado con un chicuelo. Y aquí te van a dar este sombrero God. Un sombrero gold, gold, gold de oro. Ok, una vez que tengas el tercer accesorio, vamos a ir por el accesorio que pienso yo que es el más difícil. El cuarto accesorio. Bueno, puedes enumerarlo en el orden que tú los busques. Yo es el cuarto que voy a buscar aquí. Recuerden que ya yo tengo todos los accesorios, estoy jugando con ellos porque yo lo pasé en directo, pero no he hecho el tutorial. ¿Ok? Y ves este cubito, este cuadrado que está ahí, eso lo vas a buscar de último. ¿Ok? Ok, vamos a ir por la Valquiria. ¿Ok? La Valquiria es en una escalera. ¿Ok? Es aquí, mira. Voy a contar los pasos. Son 1, 2, 3, 4. Es el más difícil, creo yo. 5, 6, 7. Cuando pasa esa raya blanca, te indica dónde están los cuadros. 8, 9. Ok, aquí viene con un chicuelo que me está siguiendo, que él no lo ha hecho. 9, bueno, no, ninguno de estos es uno que no tiene los cuadros todavía. A ver, 10, ahí me arriesgué. Mira, ahí viene el cuadro, me arriesgué. Ok, ahí está, vamos, vamos. 11, 12, 13, 14. Bueno, ahí me caí, es que voy a contar así: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Puede ser más o menos, porque recuerden que me caí, perdí la cuenta, más o menos calculé, bueno, 25, 16, 27, 28. No sé si es 28 o 30 aquí, pero aquí no termina todo, chicos. Espera que pase la línea blanca, mira que está rodeando el cuadro, para que te indique y tenemos que seguir. La Valquiria no termina aquí. Aquí espera que vuelva a salir, vale, vamos, 31. 32, suponiendo, ¿no? Que vamos por 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bueno, 50 aquí abajo, miren. ¡Boom! Caes aquí, te tiras al vacío. Y está este cuadro blanco. Ok, espera que te avise. Que te avise que la línea blanca. Y ahí llegas. Ok, es un estimado. Puede ser más o menos. Para que tengan en cuenta más o menos cuántos cuadros, cuántos escalones son. Y aquí no te dan la barquita, chicos. Falta todavía más. Falta todavía más. Vamos, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Recuerda que no es exacto. 57, 58, 59. Sigue todavía, 60, es el más difícil por eso, 61, 62, 63, 64, 65, 66, el número del diablo, 67, 68, los top 8, 69, 70, casi me caigo, 71, 72 y 73 y todavía sigue, 74, 75, 76 y 77. Y llegamos a la preciosa Valquiria, recuerda que pueden ser 80. Como pueden ser 100, 90, no sé, pero está alrededor de 80, 70, por ahí, escalones en total. Y aquí está la Valquiria, que es una Valquiria dorada de oro, gold, gold, totalmente gratis, ¿ok? Yo no la tengo puesta porque tengo puestos los cachos y eso, pero miren la Valquiria, ¿ok? Esta es la Valquiria, ¿ok? Faltaría el sombrero que tengo puesto, que es el sombrero gold, el sombrero que es de brujo de oro, ¿ok? Bueno, chicos, aquí vean la Valquiria, estoy viendo, ahí sale otra vez, ya yo la tengo. Y bueno, cuando la tocas, la agarras y te dan la Valquiria. Ok, faltaría un solo accesorio que es el sombrero que tengo puesto y te lo dan. ¿Ves ese cuadrito que está flotando? Tienes que buscar cuatro piezas que forman ese cuadrito. Aquí voy con un chicuelo, un suscriptor, se llama Emiliano. No fue el que me recomendó el juego, pero bueno, él es en el directo, o sea, porque él sabe también cómo es y no lo había agarrado. Entonces, bueno, él sabe las ubicaciones y me está llevando. Aunque ya yo los agarré en directo, pero bueno. La primera es aquí, chicos. Te montas, tienes que hacer este parkour de tres cuadritos y brincar ahí en ese cuadro grande. Si brincas ahí, ahí está el primer cuadrito. Bueno, 24 horas más tarde.
Me caigo. 24, 48 horas más tarde. Y al tercer día fue que lo pude hacer. ¡Bum! Lo hice. Aquí agarré el primer cuadrito. Miren ese cuadrito, ese cuadrito que está flotando. Bueno, se forma con cuatro piezas. Ahí agarré la primera pieza. ¿Ok? Entonces, mira dónde está ubicado. En este parkour de tres cuadritos, agarras la primera pieza. Bueno, mi amigo no lo pudo agarrar. Emiliano no lo pudo agarrar. Y decidimos ir por el segundo para no hacer el video tan largo. Él después lo agarra después. Ya lo agarró. Hoy en día ya lo agarró. Pero bueno, ahí no lo pudo agarrar. Ahora vamos a buscar el segundo. La segunda pieza. Recuerden que son cuatro piezas para formar este cuadrito que ya yo lo tengo. Por eso que me sale que ya lo tengo formado. Pero cuando agarras uno se te va a poner una sola pieza ahí como un rompecabezas. Tienes que buscar cuatro piezas para que armes el rompecabezas y te den el sombrero que tengo puesto de oro. ¿Ok? Bueno, aquí está. Mira, es otras escaleras, pero son muy corticas. Ok, vamos a contar las 3, 4, creo que son 5, creo que son 15. Ok, me caí, pues soy un noob. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6... A ver, esperen la rayita blanca que no veo, que no quiero caerme otra vez. Y mira, así aproveche y vean. Hay una línea blanca que pasa, no me arriesgué. 6, 7, ahí viene, ¿ves? 8, 9, 10, 11, 12, me estoy arriesgando, que no veo. 12, por ahí viene la línea blanca. Hay una línea blanca que rodea los escalones. Van 12, ¿no? El 13 es de mala suerte, es que no brinco, ¿eh? No brinco hasta que vea la línea blanca. Ok, 13, 14, 15, 15 escalones y aquí te dan la segunda pieza, que son cuatro piezas. Aquí consigues la segunda pieza en esta zona. Ok, con la segunda te faltarían dos piezas para que te den el sombrero. Dos piezas para que te den el sombrero. Ok, vamos por el otro. Este el otro está facilito. Está aquí, se van por aquí. Acá hay una pirámide, que está un triángulo, que está finito. Te montas por el triángulo. Mira, ves, por aquí. Y detrás del triángulo, en toda la punta, por la parte de atrás, ahí donde se lanzó el otro, ¿ves? Hay como un pisito pegadito que es invisible. Ahí vas a ver la pieza. Igual la vas a ver. Lo que hace es que te tiras pegadito para que no te caigas. O que trata de caer encima de la pieza. Fíjate que él las está agarrando, ¿ves? Ahora él lleva dos ya, mira. Emiliano, el suscriptor, ya lleva dos. Antes no se le veía nada, ¿ves? Con esa cuenta él no las había agarrado. Agarró la de ahorita, la de los 15 escalones, y acaba de agarrar esta. Y se le ve la segunda. En la primera no la pudo agarrar. ¿Se acuerda que no la pudo agarrar? Bueno, este viene siendo la tercera. La tercera pieza. ¿Ok? La tercera pieza. Vamos por la cuarta y última pieza. La cuarta y última. Acuérdense que la primera son los tres cubículos. Después los 15 escalones. La segunda pieza. Y después esa piramidita que vieron ahí es la tercera pieza. Y vamos por la cuarta pieza. Y te dan el sombrero. Las ubicaciones ya saben, tan fácil. Repito, los tres cuadros que se mueven es la primera. La segunda es la escalera que es corta de 15 escalones. La tercera es esa pirámide. Y esta que estamos buscando ahorita es la cuarta. Son dos cuadros grandes. Y detrás de ese cuadro grande ahí está la cuarta y última pieza. Aquí me está siguiendo. Lo estoy siguiendo. Mira, vaya adelante. Mira, va adelante, va adelante. Y bueno, chicos, aquí con esto culminamos el video. Aquí en esta parte te sale, escondidito aquí donde están estos aquí, los mafiosos aquí. Y aquí te dan el sombrerazo, el sombrero que está got todo de oro para ti, ¿ok? Listo, bueno, ahora sí me despido, chicuelo, adiós, suscríbete y dale like, apoya este contenido que siempre voy a estar subiendo más contenido para que tengas accesorios gratis, cero Robux, adiós y UGC en directos. Nos vemos, chicuelo, gracias.